¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un videito más, en este caso de actualidad sobre el mundo videojueguil. Simplemente quiero avisaros de que, como cada año, vamos a estar cubriendo este tipo de eventos tan especiales donde van, pues bueno, las empresas en las que yo tengo puesto el ojo, sobre todo porque al final aquí vienen un montón de empresas. Ahora hablaremos un poquito de la programación del evento del cual estamos hablando ahora mismo. Pero a este evento en particular y también en la Jam Festa, evento que normalmente cubrimos todos los años, pues van las empresas y se anuncian normalmente los jueguitos que, por norma general, ya sabéis que son los que a mí más me interesan, ¿no? Así que sin más, quiero anunciaros que mañana, día 15 de septiembre, estaremos en directo reaccionando a la Tokyo Game Show, un evento en el cual muchísimas empresas desarrolladoras de videojuegos van a estar presentando, pues bueno, sus nuevos títulos, sus nuevos desarrollos, etcétera, etcétera. Y simplemente quiero avisaros que estaremos en directo en mi canal de Twitch reaccionando a todo esto, sobre todo a la conferencia que a mí más me interesa, o a las conferencias que a mí más me interesan, porque van directamente una después de la otra. A la 1 de la tarde, hora española, tendremos una conferencia de una empresa a la cual no sé exactamente qué decir, le tengo amor-odio. Bueno, pero es que a la siguiente también, realmente. A las dos empresas a las cuales vamos a acceder a lo que es sobre todo su programación, su presentación, mejor dicho. Ya os digo yo que la sensación que tengo con ellas es de amor-odio. Y es que necesito que se pongan las pilas y empiecen a sacar cositas interesantes de mi anime favorito, ya lo sabéis, absolutamente todo. Si es que no puedo esconder nada, de Naruto. No estoy confirmando nada, no estoy diciendo que mañana anuncien algún juego de Naruto, no estoy diciendo nada de eso, pero quiero que tengáis eso en cuenta, que yo estoy esperando eso, punto. O sea, no quiero nada más, quiero eso, un juego de Naruto. Si sale algún juego de One Piece, si sale algún juego de otro tipo de IP que a mí personalmente me guste, pues también estaré contento. Pero sobre todo Naruto y después One Piece. De hecho, van prácticamente de la mano. Si sale un juego nuevo de cada una de estas dos, lo celebro, pero vamos, como un auténtico enano. Así que sin más, vamos a hablar un poquito de la Tokyo Game Show, un evento que a priori se hace todos los años y no sé si anteriormente ha estado cancelada por tema del COVID, pero aquí volvemos, bueno, vamos a darle muchísima caña, vuelve más fuerte que nunca, y es que, como estaréis viendo por aquí, tenemos el horario. La Tokyo Game Show va a durar desde el día 15, 16, 17 y 18 y van a estar empresas bastante importantes de lo que es el mundo de los videojuegos, ¿no? En este caso, que podamos, sobre todo la mayoría de nosotros, reconocer, y de hecho me incluyo también, porque al final hay muchas de estas que yo personalmente no conozco. Tenemos empresas como, obviamente, Microsoft, tenemos empresas como BenQ, tenemos como Capcom, Square Enix, Konami, etcétera, etcétera. De hecho, Capcom va 2 días. Empresas como HoYoverse, ya sabes, básicamente pues la empresa que lleva Genshin Impact, y también algunas otras, insisto, que yo no conozco. Aniplex, bueno, Aniplex sí que la conozco, pero muchas otras, ¿no? Al final, un montón de empresas las cuales estarán ahí enseñando sus propios proyectos. Y yo, obviamente, en las que estoy más, básicamente más interesado, serían en las empresas que están el día 15, es decir, mañana, a partir de las 21, que sería la 1 de la tarde, hora española. A la 1 de la tarde, hora española, Gris va a hacer su presentación en la Tokyo Game Show. Personalmente, no espero nada. Ya sabéis que Gris era la desarrolladora de Naruto Blazing, el juego con el que yo empecé a crear contenido en internet, y un juego al cual le tengo un cariño enorme. A pesar de que Gris llevó muy mal el desarrollo de Naruto Blazing en el último año, durante todos los años de Naruto Blazing yo creo que no tengo ningún tipo de queja en el término de básicamente salida de contenido, contenido constante, con personajes constantes, generosidad a la hora de darte recompensas, de los banners. Para mí, Naruto Blazing ha sido el mejor juego de Naruto y uno de los gachas de los cuales, pues bueno, los futuros gachas deberían tener en cuenta ciertas cosas para poder hacer un buen juego. Sobre todo el sistema de banners. El sistema de banners era una locura. Y bueno, Gris llevaba Naruto Blazing, y no solo Naruto Blazing, sino también Naruto Shippuden. ¿Cómo se llama? Creo que era Shinobi Collection. Creo que era así, Naruto Shippuden, Shinobi Collection. No sé exactamente si se llamaba así. Pero bueno, otro juego de Naruto que únicamente estaba disponible en Japón y que a día de hoy también va a cerrar. No sé exactamente cuál era la fecha. Naruto Blazing cerró el febrero del 21, si no recuerdo mal. Sí, creo que era febrero del 21. Y Shinobi Collection está a punto de cerrar, si es que no ha cerrado ya sus puertas. Y es que, bueno, Gris ha dejado de desarrollar para estos jueguitos. Así que, ¿qué queréis que os diga? Yo, esperanzas mil en que Gris vuelva a desarrollar un juego de Naruto. Personalmente hay mucha gente que no le gustaría. A mí, personalmente sí, insisto. A pesar de los últimos meses, que fueron patéticos en ambos juegos, he de decir que no tengo ningún tipo de queja con Gris.
porque creo que siempre hicieron un muy buen trabajo a la hora de desarrollar tanto Naruto Blazing como Shinobi Collection, ¿no? Actualmente Grip, pues bueno, tiene algunos juegos en su haber, en este caso muchos de ellos o prácticamente la mayoría de ellos no los conozco, y como estaréis viendo por aquí, uno de los que conozco sobre todo sería el That Time I Got Reincarnated as a Slime, ta 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 ta, el Slime Isekai Memories. ¿Qué queréis que os diga? Un poco tal, salió muy mal este juego, la verdad, salió bastante mal. También el Sinoalis, lo conozco bastante, si no recuerdo mal. El Danmemo, de este mucha gente habla muy pero que muy bien. Oye, hay algunos juegos por aquí que personalmente no conocía que fuesen de Gris o que Gris estuviese básicamente relacionada con ellos. Y es que, a pesar de que por aquí... Oye, no sé si lo lleva Gris, yo entiendo que sí. Entiendo que participa como mínimo, porque si os fijáis, abajo a la derecha de cada uno de los juegos sí que es cierto que pone el estudio que lo está realizando, y si bajamos un poquito más, sale en algunos de ellos sale directamente Gris. Pero están en la página web de Gris y yo entiendo que todos estos juegos, pues insisto, lo han estado desarrollando ellos o por lo menos ayudando. Con lo cual, insisto, ya os digo, no son títulos, algunos de ellos bastante interesantes, y yo por lo menos en Gris confío, a pesar de ciertas cosas que han estado haciendo bueno, sobre todo con Naruto Blazing en los últimos años. Yo insisto que confío bastante en Gris. Así que estaremos muy atentos a Gris. Es una conferencia a la cual a lo mejor mucha gente no está muy hypeada, pero yo personalmente sí. Y por otro lado, una horita más tarde, tendríamos la conferencia de Bandai Namco. Yo creo que esto no hace falta ni que lo presente. Lo conocemos absolutamente todos. De hecho, de Bandai Namco se esperan ya algunos títulos en particular. Como estaréis viendo por aquí, ya pues, nos están enseñando unos pocos. Y yo os enseñaré en particular los de Bandai Namco un poquito más adelante. Todos los títulos que están por aquí, Call of Duty Modern Warfare 2, Monochrome, Mobius, muchos juegos que sinceramente no conozco, sobre todo el principal, Call of Duty Modern Warfare 2, pues son juegos los cuales se irán anunciando o irán enseñando más cositas de su desarrollo durante este Tokyo Game Show. Así que, olvidando el tema de Gris y ya avisándoos de que voy a hacer directo para cubrir esas dos conferencias, no creo que vea ninguna otra más, lo estaremos viendo directamente desde su canal de YouTube, que la van a retransmitir por completo, lo cual agradezco una auténtica barbaridad. Pero bueno, como estáis viendo por aquí, una noticia de MediStation, directamente nos enseñan algo que yo creo que vamos a agradecer, sobre todo lo que se espera de Bandai Namco. Recordad que también os subí un vídeo hace un tiempo en el cual os hablaba de que Naruto Storm 5 o Naruto to Boruto Storm 5 era un juego que posiblemente estaría en desarrollo. Recordad que os hablé de un leaker, el cual en su momento ya habló sobre Hinokami Chronicles, que lo aceptó absolutamente todo, lo acertó todo. Y bueno, parece ser que esa persona tiene algún tipo de contacto dentro de CyberConnect 2, que son las empresas, la empresa mejor dicho, desarrolladora de toda la saga Storm y de el Kimetsu no Yaiba Hinokami Chronicles, para mí el mejor juego de anime que se ha creado, simplemente por calidad visual, por calidad de controles, por calidad básicamente de gameplay. Es una auténtica maravilla, obviando obviamente a los Storm, que son juegos bastante más viejitos, ¿no? El Storm 4, no recuerdo en qué año salió, pero obviamente el Hinokami Chronicles, si lo hace la misma gente que el Storm 4, a día de hoy, pues 5, 6, 7, 8 años después, pues tenía que ser mejor, ¿no? Recordad que el Storm 5 está, por así decir, bastante, bastante confirmado prácticamente. Insisto, la persona que normalmente habla de este tipo de cosas no suele fallar prácticamente nunca. Y como estáis viendo por aquí en la conferencia de Bandai Namco, que se hará a las 3 de la tarde, como estáis viendo, se han confirmado juegos como Dragon Ball The Breakers, que es, por así decir, un Dead by Daylight de Dragon Ball. Personalmente creo que es bastante mediocre, pero bueno, sin más, para la gente que quiera echar un buen rato, por lo menos te haces unas risas. LEGO Bros, One Piece Odyssey, que personalmente me gustaría saber un poquito más, pero no es un juego por el que esté muy hypeado, honestamente. Park Beyond, Monster Rancher, que esto sinceramente me ha hecho bastante ilusión. Monster Rancher es una saga que yo veía, una IP, unos dibujitos que yo veía mucho de pequeñito. Luego Doraemon, una serie que también sería bastante interesante. Pero, aparte de que tendríamos otros títulos más, se revelará un título inédito que aún no ha sido anunciado. Personalmente, ¿podría ser el Storm 5? Sinceramente no lo creo. El propio leaker del Storm 5, el propio leaker que ha estado dando información sobre Storm 5 ha dicho que muy seguramente este año vamos a tardar bastante en poder encontrar información sobre este jueguito, con lo cual a lo mejor es anunciado finalmente en la Jam Festa de diciembre, o no, igual lo anuncian mañana. Pero cualquier tipo de noticia, cualquier tipo de novedad sobre un juego de Naruto, tanto en la conferencia de Gris como en la conferencia de Bandai Namco, yo personalmente estaría encantadísimo de que ocurriese, así que insisto que la estaremos cubriendo absolutamente por completo en directo.
Y a ver qué tal será. El resto de empresas, personalmente, pues bueno, me podrían llegar a interesar en el caso de que lanzasen alguna IP que me interesase. Pero no os voy a mentir, por norma general no es algo a lo que vaya a estar especialmente atento. Estaré atento por si acaso, ¿no? Pero personalmente no espero gran cosa. Así que sin más, os espero absolutamente a todos y a todas en el directo de mañana para estar reaccionando a esas conferencias y lo estaremos haciendo, pues bueno, juntitos ahí en Twitch. Así que os animo a que os paséis. Ojalá ese por fin nuevo juego de Naruto sería un detalle. No va a ocurrir, os lo adelanto desde ya, no quiero que os hypeéis innecesariamente. Ya me hypeo yo por vosotros. Voy a levantar las manos para darle mi ki a Goku, para que por favor, después de tanto tiempo, me saquen un juego nuevo de Naruto y dejen de sacar DLCs del Striker. Sería una completa maravilla. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Mañana nos vemos.